Estas son algunas de las grabaciones que hizo David siguiendo sus instrucciones antes de morir. Los hechos parecen claros, pero no las circunstancias. Bueno, le ayudaré en todo lo que está en mi mano. Debe saber que todo lo que hablemos aquí será grabado. Por supuesto. Por favor, diga su nombre completo. Robert Emmett Friedhoff, doctor en psiquiatría. Empecemos por el principio. Dígame, ¿cómo llegó David a usted? David Jacobs era esquizofrénico. Eso le obligó a dejar su puesto de trabajo y alejarse de su familia. Empezó a sentirse observado, perseguido. Notaba presencias, oía voces. Algo coherente con su enfermedad. Las imágenes que acabamos de ver eran para demostrarle que todo era fruto de su imaginación. Por eso le pedí que se grabase con una videocámara para notar esas presencias. Cuesta imaginar que haya tenido otra vida, doctor. Bien, intentémoslo. ¿A qué te dedicabas? Acababa de empezar a trabajar. ¿Con tu padre? Sí. En su bufete, como pasante. ¿Eso fue justo antes? Más o menos. Fue un día. Empecé a notar que había algo a mi alrededor. Conmigo. ¿Y eso dónde sucedió? En un sótano. Cuéntame cómo fue. No lo sé. Yo noté una presencia allí. Como si me observara desde la oscuridad. Bien, volvamos a tu trabajo. ¿Te gustaba? ¿Te gustaba, David? No. No me gustaba. ¿Y por qué elegiste estudiar leyes? Lo hice por mi padre. Él quería que siguiera en el negocio familiar. Entiendo. Pero tú no querías ser abogado. ¿Se lo dijiste a él? No. ¿Por qué no? No lo sé. Supongo que no quería decepcionarle. ¿Crees que tu padre no hubiera entendido que quisieras hacer otra cosa? David, ¿crees que tu padre no hubiera...? Veo una. Una habitación oscura. Una habitación oscura. Una cama. Y una mujer en la cama. ¿Sabes dónde estás? No. Parece un hospital. Es de noche. Fuera está lloviendo. Hay un hombre empapado por la lluvia. Está de espaldas a mí. Se inclina sobre la mujer. No. No puedo verle la cara. Pero le está diciendo algo. ¿Puedes oír lo que le dice? Dice que no lo soporta más. El hombre se separa de ella. Saca algo de su bolsillo. Y no... No puedo ver qué es. Está temblando. Ella le agarra la mano. De acuerdo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué interrumpió la grabación? David, calma. Ya le he dicho que mi intención era sumir a David en recuerdos positivos, que fueran útiles. Aquello era lo contrario de lo que yo pretendía. Y decidí sacarle de la hipnosis. ¿Volvieron a hablar sobre lo que David describió en ese hospital? No.
Viendo cómo reaccionaba bajo hipnosis, valoré que no era positivo inducirle de nuevo a otra regresión. Así que opté por otras técnicas. ¿Como la de pedirle que se grabara en vídeo? Sí, y seguir con las sesiones de terapia que mantenía con él. Su intención era desmontar la fantasía de David enseñándole esas grabaciones que usted sabía que carecían de dichas presencias. Sí, así es. ¿Y usted nunca llegó a ver las grabaciones? No, nunca. Hasta hoy. Aunque quiero agradecerle que no me haya mostrado el suicidio. Hábleme de la enfermedad de David. La esquizofrenia es terrible porque las voces, las alucinaciones son tan reales para el enfermo que no puede distinguirlas de la realidad. Hola, doctor. Usted no me cree. No pasa nada. Es su trabajo, lo entiendo. Pero todo lo que oigo y todo lo que veo es real. Lo estoy grabando, como me pidió. Antes, todo iba bien. Todo estaba en su sitio. Dice que todo tiene una explicación. Pero le voy a demostrar que no. Lo va a ver. Cuando lo vea, me creerá. Cuando lo vea, tendrá que creerme. Hace tiempo lo cerré y tiré las llaves para no tener que entrar nunca más. Ahí fue la primera vez.
¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? ¿Fue usted quien le dio la idea de intentar grabar psicofonías? Soy médico. Yo nunca le sugeriría algo así. Solo quería que grabase su rutina diaria. ¿Y David no se lo comentó? Sí. Y yo se lo desaconsejé. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil sugestionarse con esa clase de prácticas. Uno acaba oyendo lo que quiere oír. Puede creer que un simple ruido es una voz que intenta comunicarse con él. Eso puede aumentar el delirio. Algo poco deseable en el caso de un esquizofrénico. Sí, desde luego. Lo siento. Lo siento, mamá. Lo siento, papá. Índice de lugares embrujados. Una lista exhaustiva de lugares embrujados. Nueva York. Didmas Park. Explicación del fenómeno de la psicofonía. David tomaba al pie de la letra cualquier charlatanería parapsicológica que caía en sus manos. ¿Cómo pudo afectarle la falta de medicación? La mayor parte de la medicación solo reduce la actividad mental. Los delirios son parte del pensamiento, de un pensamiento alterado. ¿Y no hay ningún tratamiento efectivo? No. Solo se puede paliar la enfermedad. Pero curarla. Su caso era peculiar. Esquizofrenia indiferenciada. Así es como se le llama cuando su origen se desconoce. Las voces de su cabeza no le daban órdenes, que es lo habitual. A él le amenazaban. Le tenían sometido. Le provocaban un miedo real. ¿Miedo a qué? A algo que le aterraba, pero que nunca fue capaz de explicarme con claridad. Hay algo en mi casa.
He de enfrentarme a ello. ¿No es así, doctor? ¿Intentaba grabar un fantasma? Una psicoimagen. Se cree que son más fáciles de conseguir en lugares de actividad, digamos, psíquica. Aunque le repito que yo no creo en esos fenómenos. No, por supuesto. Usted es un científico. ¿Le dice algo el nombre de Kate? No. ¿Alguna amiga, novia, familiar, vecina? No. ¿Sabe de quién era ese sótano? David me dijo que vivía solo desde hacía tiempo. Supongo que sería la casa donde se crió. ¿No le parece algo extraño lo que ocurrió? Los esquizofrénicos se obsesionan con lugares, incluso con objetos. No me sorprende en absoluto. Me refería a esto. ¿Qué quiere que le diga? ¿Una subida de tensión? ¿Un televisor viejo? No veo a dónde quiere llegar. Créame, no le gustará saberlo. ¿Martí? 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 ¿Martí?
Hola. Hola. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Joder. Marty. ¡Eh! ¿Qué diablos haces ahí? Vaya. Sí, sé que querías verme. ¿Vas a salir de ahí o qué? No, no estoy bien. Estoy yendo al psiquiatra. Dejé la medicación. Supongo que tiene razón. Por eso he venido. Sí, otra vez. Ella me está siguiendo. No me deja en paz. Sí, claro que estoy seguro, Marty. ¿Qué estás haciendo aquí? Te he echado de menos. Oye, ¿Cómo estás? ¿Tan mal? Lo siento. Pero eso... No lo voy a hacer. ¡No lo voy a hacer! ¿Vale? Tiene que haber otra solución. ¡No quiero seguir hablando de eso! ¡En serio! ¿Vas a salir de una vez o no? Tenías algo importante que contarme. Como quieras. ¿Tienes hambre? Yo sí, voy a por algo de comida. No tardaré, ¿vale? ¿A quién buscaba en ese hospital? A un amigo, quizá. ¿Nunca mencionó a Martin Walker? No, nunca. Al menos que yo recuerde. Martin murió hace un año en el hospital, donde ingresó por un accidente de coche. Un día hubo un incendio mientras dormía. El caso acabó siendo archivado como un cortocircuito. Aquel suceso, entre otras cosas, llevó al hospital a la quiebra. Como usted ha imaginado, Martin era amigo de David. De hecho, su mejor amigo. Me sorprende que su paciente no se lo mencionara. Esto está delicioso. Tu comida favorita, Martín. Bueno, no sé qué te pasa, pero tengo que irme. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Martín, no me pidas eso. Mira, si tienes que decirme algo, dímelo. ¿Vale? Ya está bien de tonterías, Marty. ¡Suéltame! ¿Qué estás haciendo, Marty? No debería haber venido. ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Doctor, como experto, ¿qué cree que ocurrió en ese hospital?
David estaba reviviendo alguna situación anterior. O componiendo una especie de puzzle de recuerdos, conectándolos en su mente. Pero esos recuerdos también pudieron mezclarse con nuevos deseos inconscientes, como volver a ver a su amigo Martin. Lo que está claro es que llegó a un estado de sugestión tal que su cuerpo reaccionó con esa enorme tensión. ¿Me está diciendo que David no estaba fingiendo? Por supuesto que no estaba fingiendo. Lo vivió como algo real. Sintió de verdad que alguien le estaba agarrando y empujando por encima de su capacidad de reacción. Entiendo que para quien no conviva con las enfermedades mentales, estas reacciones sean difíciles de entender. ¿Considera normal lo que David grabó después en su cuarto de baño? Es frecuente que los esquizofrénicos se autolesionen. Doctor, la marca que hay en su brazo izquierdo se corresponde con la de una mano izquierda. Él no pudo agarrarse con su propia mano izquierda. Está diciendo que Martin era real. Yo no he dicho eso. Debe de ser un error de interpretación de las marcas. O algo menos común, pero también posible y estudiado por la psiquiatría. Ilústreme, por favor. Que esas marcas se produjeran por causas psicosomáticas. Como los estigmas. Exacto. Bajo ciertas circunstancias sabemos que la mente es capaz de provocar efectos en el cuerpo. Efectos físicos. Antiguamente se les llamaba milagros o brujería. Hoy sabemos que no es así. ¿Y las causas son? Las causas se desconocen. David no se daba cuenta de que allí no había nadie. Bueno, no lo creo. A Martin le trataba como si estuviera vivo allí, presente, frente a él, como si fuera un ser real. Lo que me cuesta entender es qué pretendía. ¿Qué era eso de lo que no quería hablar con Martin? Doctor. ¿Qué opina de la culpa? ¿A qué se refiere? ¿Es posible que David se sintiera culpable por la pérdida de su amigo? Yo diría que no. Más bien lo echaba de menos. Una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Séneca. ¿Aparte de la sesión de hipnosis, grababa las sesiones con David? Sí, como registro y para completar el historial clínico del paciente. Es lo mismo que hacen ustedes grabando los interrogatorios. Esto no es un interrogatorio. ¿Has dormido algo hoy? Sí. Un par de horas. Luego me he despertado y no me he podido volver a dormir. Las voces. ¿Te han vuelto a hablar? Sí. Me dicen que me aleje de ella. Que si no lo hago, va a ocurrir algo horrible. ¿Sabe a quién se refería? No lo sé. Mencionó un par de veces a una mujer, pero... pero no me dio más detalles. Dijo que lo sabía todo sobre él, que conocía sus profundos y oscuros secretos. Yo creía que era solo un fruto más de su trastorno esquizoide. Es la primera vez que estoy aquí. Nunca he estado en este bar. No me gustan los bares. ¿Cómo puedo saber que está a punto de llegar una chica morena llamada Kate? ¿Me lo puede explicar?
es ella, doctor. Se lo dije. No estoy loco. ¿Y David no le contó lo que pensaba hacer? Me gustaría que entendiera que el enfermo crea una especie de realidad paralela en la que para él todo encaja. Es incapaz de distinguir tiempo y lugares. Incluso puede generar falsos recuerdos que él considera absolutamente reales y los incorpora a su propia vida aunque la lógica le diga que son imposibles. ¿Y un experto como usted no sería capaz de discernir qué parte es real y cuál es fantasía? Un experto, como usted dice, detecta si alguien miente. Pero cuando un paciente habla de sí mismo y rememora sus recuerdos, no miente. Dice la verdad. Su verdad. Ni siquiera un polígrafo sería capaz de discriminarlo. ¿Y si el enfermo puede generar un falso recuerdo, podría borrar uno real? Podría ser. Un esquizofrénico puede convencerse de que cualquier persona es el diablo. Por eso, si no se les trata a tiempo, pueden llegar a ser muy peligrosos. ¿No diríais lo mismo si hubierais visto la caricatura? Eso es claro. Ánimo. Solo una más. Eso es. Vamos, vamos. Va. Venga. ¿Sabe a qué secretos se refería David? ¿Los que esa tal Kate supuestamente conocía? No. Como ya le he dicho, solo me contó que una mujer afirmaba conocer sus secretos. Nada más. ¿Y no le pareció importante profundizar en ello? Lo intenté, pero se negaba a hablar de ese tema. No es aconsejable presionar demasiado a los pacientes. Es necesario, vital, trazar una línea que nunca debe franquearse. Disculpe un momento. ¿Quiere explicarme qué demonios hay en esa lata? ¿Y de dónde ha salido? ¿Es una prueba? Agente especial, Maya Kensington. Suena bien. Te dicen desde muy arriba que es alguien clave en la investigación y que debes darle acceso total. Y medios. Y a ti eso te jode, porque esta es tu comisaría. Son tus hombres y es tu sospechoso. Pero no te queda otra. Mire, nunca nos hemos enfrentado a un caso como este, ¿entiende? Como mínimo, podría compartir la información. Y lo cierto es que, si te pones a investigar, no hay nada sobre ningún agente especial Maya Kensington. Informes encriptados, rumores... Es usted muy etérea, señorita Kensington. Pero le diré una cosa. Me importa una mierda el poder que tenga y el poder de aquellos que la han enviado aquí. Una mierda. Yo soy Dios en esta comisaría. Pero seré considerado con usted. Voy a darle algo de tiempo con su amigo. Digamos 30 minutos. Sea rápida, acabe su trabajo, deje esa lata sobre la mesa y luego lárguese.
¿Eh? ¿Ha oído lo que le he dicho? Comisario Taylor, 30 minutos serán suficientes. ¡Mierda! ¡Joder! Sigamos con Kate. Cuidado. Toma. Esta es la mía. Kate. Deja de seguirme. ¿Me oyes? ¡Basta! ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Vete a casa. ¡Deja de seguirme! ¡Eres una desgraciada! ¡Vete a casa! ¡No tienes por qué hacerme esto! ¡No me sigas! ¡Largues! ¿Por qué lo haces? ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! Por favor, márchate. Quizá debí alarmarme, pero no tenía motivos claros. ¿Quién podía imaginar que eso iba a ocurrir? Bueno, usted era su psiquiatra. La psiquiatría no es una ciencia exacta. Dejadme, por favor, dejadme, por favor. Por favor, dejadme. Doctor, disculpe que no grabara nada más anoche. Necesitaba pensar. Necesitaba estar solo. Bueno, voy a comprar algo de beber. No se marche, No. Necesito ir al baño. ¿Ahora que esto se pone interesante? Sí, ahora. Incluso podría ir al baño de mi casa si quisiera, ya que no estoy detenido, ¿verdad? Doctor. Mire, solo intento ayudar en todo lo que puedo. Agente Kensington, ¿podría compartir conmigo su opinión? Que tiene ganas de mear. La cámara de seguridad de la tienda.
Esta otra es de la cámara de David. La chica del bar. Son la misma persona. Kate Grant. ¿Su novia durante 4 años? David, Kate y Martin se conocían. ¿Se olvidó de ella así, sin más? Ya le he dicho que es totalmente coherente con su enfermedad. Pudo seguirla y haberse creado la idea de que era al revés. Que era ella la que le seguía. No va mal encaminado. No lo soporto más. Usted lo ha querido. Usted me lo ha pedido, doctor. No quiero hacerte daño. Solo quiero que digas la verdad. Tú. Martín me ha dicho. Me ha dicho que tú. ¡Joder! Tienes que decir la verdad, ¿entiendes? Para demostrar que no estoy loco. Todo esto es culpa de Robert. ¿Cómo explica usted lo que pasó en ese sótano? Lo siento, pero no tengo explicación. ¿Usted permitió que pasara? Yo no podía saber que iba a hacer algo como eso.
Usted lo ha querido. Usted me lo ha pedido, doctor. Se refería a que le pedí que se grabase, no que secuestrase a nadie. No, no entiendo por qué David dijo que fue por mi culpa. Yo no sabía nada sobre... No se refería a usted. ¿Qué quiere decir? Doctor, ¿entenderá que aquí las preguntas las hago yo? Cardona, enfoca la libreta. ¿Pero qué? ¿Por qué David le llamó una hora después de lo sucedido? Doctor, solo me queda una cosa por hacer. Gracias por intentar ayudarme. Supongo que no tendría a quién llamar. Su tono me alarmó. Era de dolor y aceptación a la vez. Y temí que... pudiera... ¿Que pudiera qué? Que intentara acabar con su vida. Por primera vez, parecía a punto de admitir que estaba gravemente enfermo. ¿Alguien podría traerme agua, por favor? 15 minutos. ¿Qué? Es el tiempo que me dejan con usted. Es poco, pero es el que tengo. Me gustaría ir más despacio, pero tiene que empezar a ser sincero conmigo. Antes ha dicho que probó con David otros tratamientos. ¿A qué tratamiento se refería? Han encontrado drogas en su consulta. ¿Doctor? Hice todo lo que pude para ayudarle. Existen métodos radicales. Además de la hipnosis profunda... implican el uso de drogas. Pero tampoco funcionó.
No. Cuando empieza a correr, hay un instante en que su cámara grabó algo. Apenas se ve. Parecen unos dedos. Sí, lo parecen. Pero podría ser cualquier cosa. Una rama, una sombra. En psiquiatría eso se le llama ilusión pareidólica. Como cuando creemos ver una cara en una nube o un animal en una roca. Es posible. ¿Esto también puede ser una de esas ilusiones? Le traeré su agua. Esto es lo que David encontró en ese bosque. ¿Qué opina? Parecen restos humanos. Varón, aproximadamente de 3 años. Muerto por causa violenta. Llevaba enterrado allí quizá 1 año. Su ADN se corresponde con el de Kate. Ese niño era Robert. Su hijo. ¿David era el padre? No. El padre era el joven que murió en aquel hospital. Martin Walker, su mejor amigo. No solo se halló el cadáver. Junto a él había un objeto. Es el arma del crimen. En él había células epiteliales de David. Él pudo... Estuvo removiendo la tierra. Desenterró el cuerpo. Sus epiteliales tienen la misma antigüedad que los restos. David empuñó esa arma antes de ocultarla bajo tierra. Su paciente mató a un niño inocente e indefenso. En el sótano de David se encontraron restos de sangre seca del niño. Tras esa puerta que nunca abrió en sus grabaciones,
Imagino que allí lo mató y luego trasladó el cuerpo al bosque para enterrarlo. Encontramos a Kate dentro del armario del sótano. ¿Muerta? Eso creyó David. Se está recuperando en el hospital. Esto estaba tras la puerta del sótano. Querido David, te escribo esta carta porque no contestas a mis llamadas y no puedo comunicarme contigo. Ni siquiera tu padre quiere hablar conmigo ni decirme dónde estás. Él nunca me aceptó. Yo no quería que te enteraras así. Le pedí a Marty que no fuera él quien te lo dijera. Quería hacerlo yo. Robert es tu hijo. Quizá no biológicamente, pero tú lo has criado y lo has querido como si fuera tuyo. Lo mío con Marty fue un error. No sé si llegarás a leer esta carta, pero si lo haces, ojalá puedas perdonarme. Kate. Según la fecha, Kate le mandó esta carta hace un año. Poco antes de que ocurriera todo. Eso pudo ser lo que le hizo perder la razón. Ahí estamos de acuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a David? El día anterior a su suicidio. Diga. Sí. De acuerdo, doctor. Llevaba días sin saber de él. Y me tranquilizó que accediera a verme. Aunque no me enseñó lo que había grabado. ¿Y ni siquiera entonces le comentó nada de lo que hizo? ¿O de lo que pensaba hacer? No. Intenté ayudarle con una nueva sesión de terapia, pero... pero se negó. ¿Solo hablaron? Sí. Solo hablamos unos minutos y se marchó. ¿Por qué no grabó esa última conversación con David? Él estaba muy alterado. Ni siquiera llegó a entrar. No juzgué conveniente grabarlo. ¿Juzgar? ¿Por qué miente? Apenas queda tiempo. Hola, David. Gracias por venir. Necesito contarle algo. Pasa. Sé que hice algo terrible. Y esas voces me han hablado de usted, doctor. ¿De mí?
y de mi padre, de usted y de mi padre. Algo va a ocurrir. No te preocupes, tranquilo. Voy a ayudarte, pero para eso necesito que hagamos otra sesión de hipnosis. Por favor, David, siéntate. Algo sencillo, ¿de acuerdo? Algo sencillo. No, doctor, no, por favor, no, David, la otra David, vez. David, será diferente. Confía en mí, David. Bien, déjame hacerlo. Bien. Ahora escúchame, atentamente. Cierra los ojos. Háblame de esa mujer, la que viste en la habitación del hospital. ¿Lo recuerdas? La habitación oscura. David, era una noche lluviosa. Necesito que me hables de ella. No grabó esa última sesión, pero David sí lo hizo. El resto ya lo sabe. Se marchó a su casa aún más confundido. Y murió. No ha llegado a responder a mi primera pregunta. ¿Cómo llegó David a usted? ¿Y bien, doctor? ¿Quiere por fin contarme algo que no sepa? El padre de David y yo éramos buenos amigos. Él me ayudó mucho cuando hace años a mi mujer le diagnosticaron un tumor inoperable. Gordon Jacobs, el padre de David, es un abogado muy influyente. Me ayudó a evitar la cárcel por algo que me vi obligado a hacer. Durante la primera regresión hipnótica, bueno, usted me preguntó por qué le había interrumpido. La mujer que David dijo ver en la habitación de ese hospital era mi esposa, el día en que murió. Esa noche caminé durante horas bajo la lluvia. Entré en la habitación, me acerqué a ella y le dije... que no lo soportaba más. No soportaba su dolor y le administré... una dosis letal de morfina. Las manos me temblaban. David no podía saber eso. Incluso me dio más detalles. Tuve miedo, pero necesitaba saber más. La amaba tanto. De alguna manera, estaba buscando su perdón. Intenté localizarle después de la primera sesión, pero no me devolvía las llamadas. Decidí ir a verle al día siguiente. Aunque me parecía una locura, necesitaba intentarlo.
¿David? ¿David? David, ¿estás aquí? De alguna manera, sentí que mi mujer estaba allí. No sabría explicarlo. Desde ese momento, me obsesioné con David. Ella se comunicó conmigo a través de David. Si alguien podía proporcionarme algo de paz, era él. En mi opinión, creo que su mujer le ha perdonado. Pero no estamos aquí por ella, ¿verdad, doctor? Una mentira lleva a otra. Y al final hay que recordarlas todas. Con David, fue su padre quien me pidió ayuda. Tenía que borrar parte de su memoria para protegerla. Su sentimiento de culpa terminaría aflorando.
Le advertí que era peligroso, pero él insistió. Utilicé un método radical. Nunca debí emplearlo con él. Muy bien, David. Ahora relájate y escucha mi voz. Sigue mis instrucciones. ¿Es eso posible? ¿Extirpar unos recuerdos incluso sin llegar a conocerlos? Sí. Bloqueando el periodo de tiempo en el que todo ocurrió. Las drogas alteran la conciencia y abren un canal directo a la mente. En esas condiciones, las técnicas hipnóticas pueden manipular recuerdos, valores, instintos, todo. No solo le borré ese periodo de su vida, sino que intenté implantarle un falso recuerdo para que no hubiera ningún tipo de fisura. Pero algo salió mal. David, David. Entiendo que extirpar unos recuerdos conociéndolos tiene que ser mucho más sencillo. Insinúa que yo sabía lo que hizo. Dígamelo usted. Gordon me dijo que no saberlo era mejor para mí. Yo no sabía nada de lo que David había hecho. De haberlo sabido. Gordon, el protector. Encubriendo a su hijo, protegiendo a su amigo, el psiquiatra. En ambos casos, Gordon se protegía a sí mismo del escándalo. Gordon Jacobs era una persona extremadamente egoísta. ¿Era? Fue hallado muerto en su despacho esta madrugada. ¿Cómo murió? Igual que David. Comprueba si es cierto. Sí, Cardona, desde interrogatorios. Necesito información. Sí, pásamela. De acuerdo, no tardes. No voy a detenerle ni a retenerle por más tiempo. Puede irse si quiere. ¿Pero qué coño está haciendo? No es posible demostrar que usted supiera lo que había hecho David. O tal vez sí. Esa es la clave. El detalle que lo cambia todo. ¿Sabe a qué hora murió David? A las 22:49 del pasado domingo. Eso no es posible. Me dejó un mensaje después de esa hora. Lo sé. En este momento no puedo atenderle. Si lo desea, deje un mensaje y le llamaré tan pronto como pueda. Le necesito, doctor. Le necesito aquí conmigo. Señor, es cierto. Gordon Jacobs ha sido encontrado muerto en su despacho. Y no tenemos nada sobre ella. Seguid buscando. Sí, señor. El forense verificó la muerte de David, pero no que la causó. Ni siquiera ha podido establecer una hipótesis.
Pero... entonces David no se suicidó. David asumió su culpa. Recuerde a Séneca. Esas marcas, ¿qué significan? Mentiras. He tenido varias oportunidades. No estoy aquí para juzgarle, doctor Fridhoff. Ahora no depende de mí. Ya le dije que esto no era un interrogatorio.
¡Cardona! ¡Cardona! ¡Llama a un médico! ¡Llama a un médico! No recuerdo cómo empezó todo. Ni sé cuándo acabará. Solo veo sombras donde debería haber luz. Ruidos en lugar de silencio.